Bienvenidos a Sonidos del Mundo, aquí en TV Perú. Hoy nos toca Cuba, nos toca son y nos toca escuchar este lindo instrumento que se llama tres, el tres cubano. Y Renecito Avich es un joven tresista que forma parte de toda una generación de músicos que quieren llevar el sonido del tres a todo el mundo, a todos los rincones donde no se haya escuchado. Vamos a investigar un poco más sobre Renecito Avich aquí en Sonidos del Mundo. Renecito Avich nace en Santiago de Cuba en 1989. Mi origen musical viene de Santiago de Cuba. Es la ciudad donde nací. Es una ciudad llena de música, es una ciudad llena de alegría, llena de lomas, donde la gente tiene un tumbao a la hora de hablar, un ritmo, una cosa sabrosa. Así que esos son los orígenes. Tengo muchos inspiradores que vienen de mi tierra, Santiago de Cuba. Thank you.
Sendolei, lolen, lolen, lolen. Sendolei, lolen, lolen. Sendolei. Si bien la película Buenavista Social Club, el disco del mismo nombre, hizo mucha noticia en los años 90 y el son entró por todas las puertas y por todos los oídos del mundo realmente, quiere Renecito que este instrumento sea escuchado también, así como esa canción Chan Chan dio la vuelta al mundo, que el 3 sea escuchado, que sea reconocido. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Y así no puedo llegar. Es un instrumento que tiene un timbre muy brillante, es un sonido fuerte, son cuerdas de metal, son 3 pares de cuerdas. El 3 definitivamente es familia de la guitarra, pero las diferencias serían la encordadura, ¿no? El 3 tiene cuerdas dobles, tiene 3 cuerdas dobles y la guitarra tiene 6 cuerdas simples. La afinación es parecida, tiene notas e intervalos familiares a la afinación de la guitarra. Y esa es la parte, yo diría, fisionómica, ¿no? Y yo creo que lo que más diferencia el 3 de la guitarra es la manera de tocarla y la manera de tocarse con la mano derecha, el lenguaje del instrumento, precisamente porque tiene las cuerdas separadas y por la función que tiene. Los formatos de música popular cubanos es diferente. Es diferente, un lenguaje diferente y un sonido peculiar. Rojo, papá, pam, 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 pam
El instrumento que toqué primero fue la clave. La clave es como este instrumento, ¿no? Y es un instrumento de idiófono, de la familia de los idiófonos. Son bien sólidos, vienen de África. Pero toqué ese instrumento, las claves, primero que todo, cantando y acompañando los grupos que llegaban cerca de mi casa y contrataban en mi casa para tocar. Después tuve la oportunidad de estudiar la guitarra clásica por un buen tiempo. Después estudié un poquito de piano, en serio. Siempre estudié el piano complementario, pero me gustó mucho y quise hacerlo como algo básico. Y luego llegué al 3. Yo creo que llego al 3 por la necesidad de tocar un instrumento de percusión. Eso siempre estuvo dentro de mí, la percusión, los cueros, los tambores. Y el 3 es un instrumento bastante percutivo, ¿no? Y cuando lo vi de él me enamoré. Cuando lo vi me enamoré de él enseguida. El sonido tan característico del 3 simplemente nos remonta a Cuba. Es como
el ADN de Cuba como instrumento musical y también de muchas músicas que se ejecutan en la isla desde hace muchísimos años. Y es increíble cómo un joven de esa edad, de casi 30 años, Renecito Avich, sea tan fan de artistas como Los Panchos, ¿no? Lorenzo y Herrezuelo, todas las composiciones de estos artistas, Compay Segundo, Miguel Matamoros, Arsenio Rodríguez y tantos otros. Tengo muchos amigos que están hoy en día defendiendo el son cubano, pero creo que hay grandes que se merecen el respeto y hay también no tan viejos, más jóvenes, que han llegado muy lejos con el son cubano en el día de hoy. De los más grandes y los más viejos tenemos a la familia Valera Miranda, por ejemplo. Y de los más jóvenes tenemos al Septeto Santiaguero, que ha llevado el son cubano a los escenarios más grandes del mundo. Tenemos mucho en Santiago. Morena son unas mujeres que hacen el son cubano lindísimas y con un sabor riquísimo. Conocí a Tresero de mi tierra. Mi tierra es una tierra de treseros y pues a donde los treseros le tienen mucho respeto, ¿no? Cada uno va poniendo su granito de arena y la valla más alta, ¿no? De la manera de interpretar. Considero mucha importancia el mirar atrás y el mirar a los lados, qué está pasando y qué estuvo pasando con la música, porque este instrumento es parte importante de nuestra tradición y hay que tenerlo en cuenta a la hora de mencionar la música cubana, la música de nuestro país, de Cuba, y cómo ha influenciado el mundo, ¿no? Qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas que en ellas decías así: te quiero mi cuchumbito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata y tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardados conservaría el recuerdo. Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. A ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, señores, el Pupo al piano. Un tremendo sentimiento. ¡Mira, Jameleo! ¡Ay!
noche, familia. Como le dijo el maestro Omar, mi nombre es Renécito Ávila, soy de Santiago de Cuba, el oriente de Cuba. Tengo el placer de estar aquí con ustedes. ¿Ustedes están listos, familia? Yo lo escucho, ¿ustedes están listos? Mi paso por Lima. Esta es mi tercera vez en Lima. Es la tercera vez que estoy en Lima y es la primera vez que vengo solito, que vengo a solo. Así que fue muy bueno. Yo recordaba mucho al pueblo peruano, al pueblo limeño, con mucho cariño, pero la verdad que el cariño fue mayor de lo que yo esperaba. Muy contento de este concierto con la familia Valera Miranda. Abrir el concierto para una leyenda de la música cubana, como ya dijimos, y lo que significa para mí como influencia musical fue un premio.
nuestro invitado especial, un joven cubano que se llama Renecito Avich, quien está con nosotros aquí en Sonidos del Mundo y a través de estos videos de YouTube nos da unas pautas bien interesantes a todas las personas que están interesadas, toquen o no el instrumento, de por ejemplo, qué cosa es un tres o cómo se toca un tres o cómo se afina un tres cubano. Escuchen. La clase que imparto online, eso fue una idea que tuve al llegar a los Estados Unidos. Creo que fue mi primer... El primer trabajo que tuve fue en mi casa con una computadora y dándole clase a los alumnos online. Se ha convertido ya en una disciplina, muchas personas lo hacen y en mi caso tengo la oportunidad de hacerlo en vivo por el video chat y también de tener clases rentando en la web. Creo que es una manera más de aprender y de saber cómo anda la enseñanza del instrumento en el mundo y de saber qué le interesa a los instrumentistas y al mundo por conocer de este instrumento de tres cubanos. Y la verdad es muy, muy chévere. Para los que conocen de música, se darán cuenta que la guitarra clásica se escribe una octava alta. El tres también. So, el mi, este mi será en la cuarta, en el cuarto espacio. Bueno, hablando de las nuevas tendencias del tres cubano, yo tuve la oportunidad de grabar con Niña Pastori, una cantante excepcional de flamenco, y ella hizo cosas muy lindas en el disco Ámame Como Soy. Es un disco dedicado a la música latina, cubana, y se usó en la función del son cubano, el bolero, pero con un sentido del flamenco, ¿no? con ese lenguaje del flamenco. Y hoy en día se utiliza en el pop y afortunadamente ese álbum quedó ganador del premio Grammy Latino. De verdad muy, muy contento con eso en el 2016.
tiene pa' comer y pa' llevar, mi hermano. Ella tiene pa' comer y pa' llevar. Le rumba, le zumba, amigo, aunque. Ay, ella es una mulatona, una trigueñona de mi Cuba, mi compay. Ey, ay, que le gusta el guaguán, que le gusta guaguancó. Venga. Ella tiene pa' comer y pa' llevar.
esta parte final del especial de Renécito Avich, les voy a presentar el disco que se llama A Solo, es su más reciente producción y es un disco donde él hace de multiinstrumentista. Él toca todos los instrumentos. Viniendo de Santiago de Cuba y bebiendo de las aguas del son y de todos los géneros hermosos que hay ahí, las músicas y los compositores que salen de allí, definitivamente este disco es un reflejo de ello y también de una autogestión. A tu manera, que más temprano o más tarde. A Solo es un disco que hice en mi casa, que hice la sala de mi casa, la convertí en un estudio y allí me propuse hacer mi primer disco cantando. En el primer disco en donde canto, en donde tengo composiciones, en donde tengo sones. Y salió un álbum de 8 temas con el cual estoy muy contento. El concepto de A Solo significa el que el 90% de este disco yo lo grabé. Tuve la oportunidad de grabarlo aquí en casa, yo solo. Y dándole mucho cariño, de verdad, a cada instrumento, a cada pista, a cada sonido que escucha en el disco lo hice yo con mucha dedicación. Yo tengo el show de El Hombre Orquesta y ese es el concepto que tiene el disco, ¿no? Yo en vivo llevo conmigo las sonoridades de la música cubana, del son, de la trova, de mi música de Santiago de Cuba y solito en el escenario lo gozo mucho y lo hago gozar mucho a ustedes también. Espero que sea así siempre. Que yo te traigo, mi hermano, pasa la vida bailando.